Cuenta la leyenda que un héroe viajará en busca del semidios Maui. En busca de ofrecer nuevas historias, Disney busca las leyendas y la cultura polinesias para dar forma a su nueva cinta, Moana, un mar de aventuras, en la que invita a descubrir la riqueza del pasado para entender la identidad propia. Los directores del filme, John Musker y Robert Clements, visitaron México para hablar sobre la película animada que llegará a las salas del país el 2 de diciembre. Hace más o menos 5 años desarrollamos la idea de la historia. Estábamos buscando un paisaje diferente que no hubiéramos explorado antes. La idea de las islas del Pacífico me intrigaba. Pensar en eso me llevó a leer la mitología polinesia. Se dio forma a este proyecto que los llevó a conocer las islas Samoa, Fiji y Tahití. Y aprendí sobre Maui, un personaje muy grande dentro de la mitología polinesia. Es alguien que cambia de forma, tiene un báculo mágico, tiene tatuajes. Con una niñita. Esta es mi canoa y vas a viajar hasta... Todos estos elementos, aseguró Clemens, son los que ayudarán a que los niños se vean inmersos en una aventura en la que no hay aparatos tecnológicos, pero sí muchas historias y varios mensajes que asimilar. Probablemente hay varios mensajes en la película que se relacionan con el respeto a la naturaleza y el respeto a los demás. Y mirar al pasado, a tus ancestros, y darte cuenta de que tú no existirías si ellos no hubieran existido. Pero en general yo diría que lo más importante, la idea más importante es que trata sobre la identidad, saber quién eres. El gran atributo de esta historia es que lleva a los niños a vivir una gran aventura en la que pueden adentrarse en un mundo desconocido, porque todos soñamos con saber qué hay más allá del horizonte. Con información de Verónica Pérez y Mónica Gómez, Notimex. ¿En serio? ¿Un dardo en mi posterioridad? Iremos al reino de los monstruos. Tranquila, esto es aún más hondo de lo que tú crees. ¡Sí!